puede creer, Tacho, lo informal que es este hombre. No, no, a mí me parece. De hecho, todo 9.21. Una falta de. Aquí estoy. Lo de Félix. Yo no lo sé, ¿por dónde viene cada vez está más estrellita, no está mal. Pues viene con esos aires. Sí, de fenómeno. El garzón de Tenerife. Esto es increíble. Yo no sé, ¿empezamos? Empezamos ya. ¿Ya estamos ya? Ah, bueno. Buenas noches, señoras y señores. Son las 9.21 minutos de la noche en el archipiélago canario. Esto es el grillo. Tanto bromear con el foco, iba a decir yo, esto es el foco. Imagínate. Que se te escapa. Enfoca, no digas eso, no se puede decir, que da mala suerte, coño. Enfócate. Da mala suerte, eso da cero audiencia. Si dices foco, no te ve nadie. Cero audiencia y muchas pérdidas. Buenas noches, señoras y señores. Esto es El Grillo en Canal 4 Televisión, en Canal 11 en la Isla de la Palma, en Canal 10 en el sur de Tenerife. ¿Tú te lo sabes ya, Tachi? No, en no. Canal 13 en la Isla de Gran Canaria, en Lancelot en Lanzarote, en Biosfera en Fuerteventura. Y Lanzarote también. También. La zona de Puerto del Carmen se ve esa señal. Y aquí estamos para acompañarles en los próximos 90 minutos de televisión en directo, en los lunes, en la noche de los lunes, para contarles las cosas que otros no cuentan. Yo sé que esto suena tópico barato, el típico de... Para contarles las cosas que otros no cuentan, suena tópico, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero yo creo que con el paso del tiempo y de las temporadas, que está ya la segunda, nos hemos ganado, creo, una pequeñita confianza de la audiencia, en tanto y cuanto... cumplimos con ese dicho de que contamos las cosas, a veces, incluso olvidando que están las cámaras, y haciéndolo muy natural y muy normal. Sí. Lo mismo que se produce, las mismas conversaciones que se producen en la cafetería, antes del programa, muchas veces las tenemos aquí. Por eso pasan las cosas que pasan con Félix, las broncas, que la gente se traumatiza, que me dijo Tachi, sí, que esta semana volvieron otra vez a parar a Tachi. Oye, ¿qué pasa con Félix y con Castañeda y tal? Que no pasa nada, si nos queremos un montón, lo que pasa que, bueno, pues tenemos mucha confianza, muchos años que nos conocemos, y nos conocemos tanto que a veces no nos soportamos más determinadas cosas. Es que ustedes son, o sea, se encienden de una manera brutal, y eso, hay gente que me ha parado en la calle y me ha dicho, pero bueno, ¿qué le pasa a todos? Que cada dos por tres tienen una bronca. Digo, bueno, yo luego al final lo acaban arreglando, pero es verdad, o sea, ustedes llevan, digamos, el debate en la sangre y eso se nota, y tampoco está mal, ¿no?, transmitir un poco esa sensación. Se sorprenderán ustedes que están en casa y me sorprendo yo que estoy al lado de ellos dos con esa potencia que tienen en el debate, pero bueno, yo creo que es interesante también que la televisión sea de esa manera, ¿no? Apasionada, seria y responsable. La gente, también la gente, como es, que se me ha llenado el WhatsApp de mensajes, oye, que se les está oyendo. Ya sabíamos que se nos estaba oyendo, hombre, que no hemos dicho nada malo, que hemos dicho que Félix es la estrellita del programa, que él se lo tiene muy creído y que por eso llega tarde, ya está, no hemos dicho nada que no sepa, ¿eh? No pasa nada, no se preocupen ustedes. 639-782-441, 639-782-441 es el teléfono de WhatsApp al que ustedes pueden enviarnos lo que ustedes quieran, lo que quieran comentar, cualquier denuncia, cualquier crítica, cualquier... comentario siempre en línea constructiva. Pasa esto, fíjense ustedes, es una estrellita que yo estoy hablando ahora, ¿no? Estoy hablando con ustedes, contándoles lo que pienso, lo que opino, tal, y de repente ahora va a pasar por delante una cosa verde, y por delante no, ahora por llevar la contraria, porque pasa, es así, por estrella, detrás. Pasa por detrás, saluda, Félix, agáchate aquí, a mi vera. Hola, ¿qué tal? Saluda. Y ahí está, Félix llega, como si estuviera en su casa, sin ningún tipo de problema. Oye, yo no sé lo que me han puesto, si es esta tele o me han puesto ustedes un filtro beauty de esos de las redes sociales, porque fíjate la cara, tío, tengo un pastón en la cara que no estoy ni maquillado, les prometo que no tengo maquillaje. Y el azul ese parece un coche tuneado, ¿eh? Perdón. Pero salgo un, no sé, una cosa rara aquí en los... y tú también, no te quedas atrás, ¿eh? Yo creo que es la altura en la que estamos. Enfoca Félix, por lo menos para que pase un poquito de vergüenza por haber llegado tarde, ¿no? Bueno. Félix Rojas, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me gusta esa camisa floreada. Que va a juego con ese jersey tuyo, ese pullover verde. Sí, está bueno, está lindo, está bello. ¿Y este por qué me traes acento argentino hoy? Porque hoy vamos a hablar de cosas chungas, muchas milongadas y muchas cosas directas. Vamos a hacer cosas. Bueno, Tachi Izquierdo, como tú has sido el primero en llegar,
y eres un hombre responsable y cumplidor y siempre estás a la hora que tienes que estar, empieza tú con lo que tengas para contar. Buenas noches, perdón, buenas noches. Buenas noches, Félix. ¿Cómo estamos? Buenas noches, don Gonzalo. Empezamos ya. Todo se trata. Ahora yo tendría que decirle, ¿pero por qué me cortas el ritmo? No, ¿pero por qué me cortas? ¿Pero por qué cortas sigue a Tachi? Sigue de presidente de la tertulia, una cosa insólita, pero bueno. Sigue de presidente, bueno. ¿Ya? Ya. Venga. Pues guarda, por favor, tu turno y guarda respeto a tus compañeros. El suéter es por lo de Tixa. Que hemos llegado temprano. Bueno, por el color Tixa, ¿eh? Pues mira, lo que lo dices. ¿Quieres que empecemos ya con los temas así que tenés? Entramos a saco. 639-782-441. Vamos a saco ya con toda la información que tenemos y que tenemos que contarles a ustedes para que estén al día y puedan decir en la calle, estamos al día de lo que está pasando en Canarias, principalmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Tachi, venga, dale. ¿Con qué vamos? Tacoronte. Venga, vamos con ese tema y así me lo quito de encima ya, venga, porque van a pensar que tengo una cierta fijación, que también es verdad. Venga, la tengo. Hombre, normal que tengas esa fijación, pues porque ha ganado pulso el inepto político y el caradura político del alcalde de del municipio de Tacoronte. Mira, antes ahí era Tacoronte floreado y precioso y ahora es Mordor. Antes era de la playa al monte. Tacoronte, ¿no? Sí, ese es el dicho que describía al municipio, pero hoy en día la verdad que no sabemos realmente dónde empieza una cosa y dónde termina la oscuridad. Mira, se confirma una vez más que la intención de este personaje público es destruir todo lo que funciona o medianamente funciona en el municipio. No todo tiene por qué funcionar bien, pero no todo tiene por qué estar bajo el control del alcalde. Y esa es una tónica y una técnica que emplea sistemáticamente con todo lo que funciona, ya sea actividad deportiva, cultural o con las tradiciones. Y esta es la última que hay. El alcalde de Tacoronte ha modificado o ha impuesto una nueva comisión para el Paseo Romero, que se iba celebrando desde hace 8 años en el pueblo de Agua García. Me gusta más llamarlo pueblo que no barrio, porque es un lugar con una entidad bastante, digamos, muy, muy personal, y su gente además vive de una manera muy, muy singular el ser de la zona, ¿no? Pues llevaba ya, desde que entró en el ayuntamiento, con esa intención, en controlar, en acaparar. Después de los primeros momentos de confusión que hubo con la configuración del anterior equipo de gobierno y el reparto de las áreas, intentó hacerse con el control de esa comisión del Paseo Romero, y lo ha conseguido la pasada semana. Y esto porque, bueno, metiendo baza, dando argumentos que hoy en día los miembros de esa comisión dicen que son absolutamente falsos. Ellos han dicho en las redes sociales, con toda la valentía del mundo, que el alcalde miente. Y yo no recuerdo en años ver a un colectivo de ciudadanos tan cabreado con su alcalde y siendo tan valientes de llamarle mentiroso a la cara, o por lo menos decírselo públicamente. Normalmente a los alcaldes se les tiene un cierto respeto, ¿no? Representan al municipio, representan a los vecinos, pero en Tacoronte se le ha perdido ya, no el respeto, pero sí el miedo, ¿no? Y eso es muy interesante, porque gracias a eso nos estamos enterando de este tipo de situaciones. Sin Félix Garas en salud, Castañeda, dice por aquí. Esta semana ha sido potente en noticias, esperando vuestras opiniones. Perfecto, de todo hablaremos. De todo hablaremos. Gonzalo, ¿sabes dónde empieza la bronca esta? Ya lo ha conseguido, ya ha cogido la semana pasada, ha utilizado Álvaro Dávila una reunión, en principio, para hablar con los vecinos de Participación Ciudadana, le dio la vuelta y lo que hizo fue generar una nueva comisión de fiestas del Paseo Romero. ¿Sabes quiénes son los miembros de esa comisión? ¿Quién? El concejal que dejó a Si Se Puede y fue a apoyar a Álvaro Dávila en su cruzada, Honorio Marichal, la madre de este, una tía, y allí estaba también en esa reunión, en la foto por lo menos salió, y también parece que va a ser una de las cabezas visibles de esa nueva comisión, otro concejal que en su momento fue otro tránsfuga, el primer tránsfuga en la historia democrática de Tacoronte, que abandonó el Grupo Socialista para apoyar a Coalición Canaria en su primera moción de censura en este municipio. Esas son las trapisondas que hacen el alcalde. Por lo que me cuentan los miembros de esta comisión, la calentura a Álvaro Dávila le viene el día que pretende, en ese afán de controlar toda la fiesta y todo, porque el problema que ha habido con él es que los vecinos son los vecinos pertenecían a un colectivo, digamos, vinculado a la iglesia de Agua García. Era un colectivo de vecinos absolutamente independientes, algunos con sus ideologías políticas, evidentemente. Hay incluso en esa comisión una ex concejal de Coalición Canaria. Pero bueno, que hay gente que está trabajando con el afán de colaborar con el municipio. Él se ha pasado por el arco del triunfo todas esas condiciones y ha impuesto ya su comisión. Y me cuentan miembros de la comisión saliente que, a pesar de que ellos recolectaban el dinero, hacían actos para recolectarlo, él siempre ha tenido la intención de manipularlo. Ya lo tiene, ya lo puede hacer el próximo día 13 de abril.
Pero hay un hecho que es el detonante fundamental y que con el que él se coge la gran calentura. Esta comisión de fiestas organizaba viajes a lo largo de la isla, en guagua, excursiones, y Álvaro Dávila un día llegó y quiso imponer ir en las guaguas y con todo el séquito que él quería montar en las guaguas. Y esa comisión le dijo, no, aquí no hay más plazas, aquí no puede ir nadie más, aquí solo van a ir los vecinos que ya han pagado su viaje y ya no hay más plazas. Ahí se cogió una calentura terrible y parece que de ahí es donde viene... Al más puro estilo Mortadela, Pin y Llaverito, claro, de Coalición, claro, Canaria. Pero además utilizando el trabajo y el esfuerzo que ya habían hecho los vecinos, porque son los que organizaban toda la fiesta y organizaban toda la recolección de dinero para luego hacer los bailes, hacer el Paseo Romero. Al final, ¿qué está consiguiendo? La división, el enfrentamiento entre vecinos, algo que me parece excesivamente triste para un municipio que siempre ha querido salir a flote, que siempre ha querido crecer y últimamente está decreciendo. Tiene a sus ciudadanos enfrentados y todo por la megalomanía de su principal mandatario, que es Álvaro Dávila, que ya ha conseguido, esta vez sí, hacerse con el poder de una de las entidades que mínimamente estaba sacando con su esfuerzo, con su gran esfuerzo, un Paseo Romero con toda la dignidad del mundo. Qué tristeza. La peña está en el pueblo, como se dice allí, la peña está bastante cabreada y hay gente diciendo, yo no pienso ir, que vayan ellos solos y que vayan los suyos. Es una absoluta manipulación. A mí me gustaría hablar de otras cosas. Normal. Pero esto es lo que hay. Y no para menos, Félix. Para menos. Félix, ¿tienes algo que decir sobre este asunto? Te lo he dicho. Amén. Lo contó, me parece muy bien, pero yo creo que está bien, ¿no? Se demuestra una vez más los modos de Álvaro Dávila. No quiero decir con eso canalla porque se molesta el muchacho, pero los modos de... ¿Te molesto yo? Sí, te molesto. Pero si acabo de decir que es al más puro estilo Mortadela, Pin y Llavero, no, de Colección Canaria, poco... ¿cómo que te molesto? ¿Pero por qué manipulas? No, después soy yo el que te dice que si te coarto, que si te manipulo. Parece que es que vienes a cabrearme desde el principio. ¿Y para qué dices que no puedes decir Colección Canaria? Bueno, pero si acabo de decir yo ahora mismo el llavero, la Mortadela de Colección Canaria. A mí me extrañó, por eso lo digo, me extrañó mucho. O sea, que yo soy sospechoso de ser Colección Canaria. No, coño, póngase de acuerdo, que si soy pepero, soy de la Falange, ahora soy de Colección Canaria. No, no eres de Colección Canaria. No, digo yo. Bueno, pero a veces sí. Un poquito. Poquito. Bueno, me parece terrible lo que estás contando, ¿no? Es un modo muy curioso, muy cesarista, ¿no?, de entender el municipio. Pero no es, o sea, es habitual en determinados alcaldes, ¿no? Hay otros que no, hay otros que usan ese método. Y algo Dávila tiene ese asunto. Pero yo, con relación a tu pregunta, quería contar dos cosas. Una, quería enmendarte la plana de la biografía de Virginia, la concejal de Coalición Canaria, que no es tan bonita como la pinta, ni es un pajarito de colores, ¿no? Bueno, una persona bastante apreciada. Tiene su historia, historia. Claro. O sea, bueno, pero... Como todos, a ver, ¿no? Vamos a ver. Tiene su historia, ¿no?, relacionada. Y lo único que te voy a apuntar nada más, porque tampoco voy a entrar en esto, porque me interesa más lo que voy a contar de la secretaria municipal de Tacoronte, es que Virginia, lo que pasaba, ver, al fin y al ver, cabo... Espérate un segundo. Ponte, mira, te tienes que poner el micrófono no o en la camisa o en el cuello del suéter. En los dos sitios no, porque estás escuchando todo el tiempo. Ricky Raca es un barraca. Póntelo aquí en el cuello del suéter. Claro. Si llegaras a tiempo, ahí, te lo pondrías en su sitio. Ya está. ¿Ahora? Bien, perfecto ahí. Oye, curiosamente, un apunte, una persona que me vio llegando a la estación de Guas, yendo para coger el tranvía para venir al programa, me dijo, oye, le tenéis problemas de Canal 4 en el sonido, que a Gonzalo se le escucha genial y a ti se te escucha muy mal. Y entonces, me han dado una buena noticia, dice, hay una buena noticia, los micrófonos están geniales, pero tienes que volverlo tú. Pero no me dan un curso ni me preparan, no, un máster de... Te los pone los ingenieros de sonido cuando llegas en hora, sí. Vale, perfecto. Por cierto, los televidentes no son tontos y se han dado cuenta que te estás excusando con el temita de Titsa y echándole la culpa a Titsa, que no tiene culpa ninguna, verdad. Que son gente puntual y seria, sí, bueno, para decir bueno, que... Bueno, que discutirlo. Bueno, a ver, Félix. Lo asombroso de Virginia, que tiene una historia y al final... Hay una guerra de poderes y de ambiciones, tanto de uno y el que no ha cambiado es Álvaro, la que ha cambiado es ella, desde 2011 hasta ahora, ¿vale? Y después antes de la moción de censura y después de la moción de censura. Antes no cobraba y después sí cobraba. Exacto. Bueno, pues hay cosas que hay que contar. Tuvo un tiempo sin ver un céntimo. Tuvo área, pero no cobraba ella y Ángela Fuentes, ¿no? Las 7 y las 6. Bueno, al final Linares le dijo... Si te quieres ir, vete, pero no hagas ruido. Porque parece que tiene a su lado una persona que es más combatiente y más beligerante que ella, ¿no? Y es un poco su representante artístico, y es la que va defendiendo e intentando que ella consiga al final, porque ella es de profesión psicólogo, su primer sueldo, su primera historia es en el Ayuntamiento de Tacoronte, y al final se está buscando ya ha dicho que
que se va a Coalición Canaria, lo que tú decías, y está buscando otra forma, otro partido, un partido independiente, una historia, se está contando. Pero no, ese tema, eso son cosas que se cuentan. No, eso son cosas que yo he contrastado, no que se cuentan, ¿vale? Bueno, termino, con Tacoronte. Secretaria municipal de Tacoronte, la famosa secretaria que ayudó a Álvaro Dávila con la moción de censura, con recuperar la alcaldía, María del Carmen de Campos, que es también secretaria de La Laguna. Estuvo, está jubilada ya. Escúchame, pero sí, pero... Es que me la encontré otra vez en La Laguna, estuvo hablando sí, de sí, ella. Sí, ella estuvo, primero estuvo, estaba compaginando La Laguna y Tacoronte, tuvo un procedimiento penal con respecto a una guardería que contamos en otros medios y... No sé lo que vas a contar ahora, ¿eh? No. Cuidado lo que vas a contar. No, voy a contar una cosa curiosa. Pide un anticipo de sueldo de 9.000 euros. Bueno. ¿Tú solo sabías? Pedí un anticipo de sueldo. Tachi es un caballero, Tachi es un gentleman. Dice, cuidado con lo que vas a contar. No, no, pedí un anticipo de 9.000 euros hace Tachi. Pedí un anticipo de 9.000 euros para pagar los 2 años sin intereses. La secretaria. Eso es muy típico últimamente de Coalición Canaria. No, la secretaria que lo pide. ¿Eh? Con informes favorables y al mes siguiente se jubila. A ver, ¿lo entendiste, querido amigo? O sea, la colega pide 9.000 euros. Ya iba a ser jubilarse, pide 9.000 euros. ¿Y qué va a hacer el ayuntamiento? Pues ya hay amenazas de llevar esto al juzgado. Una acción penal, porque parece que hay sospechas de que sabían que se jubilaba antes de darle el anticipo. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el ayuntamiento en este caso? ¿A qué va a morir el ayuntamiento? A cobrar los 9.000 euros. ¿Quién le da el dinero? ¿Quién firmó? ¿Quién le da las perritas? Venga, déjense historias. No, se le da a cálculos, ¿no? Hace 2 meses o 3, bueno, ¿quién estaba ahí al frente de quién da las perras? ¿Quién? El Álvaro Dávila, claro. El concejal de Hacienda. Se coge un taxi, Félix, que son baratitos y económicos, de la cofradía, mire. Mentira, desde los cristianos hasta aquí, desde los cristianos hasta Santa Cruz, el taxi cuesta muy salado, casi 100 euros. Pero el Irunio suspendió las actividades a aire libre muy tarde, bajo mi opinión. Sí, escúchame, Gonzalo, terminamos. Me parece muy fuerte. Siempre se le podrá reclamar, ¿no? No, se lo van a quitar de la supuesta indemnización, ¿no? Pero eso no lo tengo muy claro tampoco. Pero esta señora pide un préstamo de 9.000 euros para pagar en 2 años sin intereses y se jubila. Lo curioso es que se han percatado de eso en el ayuntamiento, ¿no? Y estos días era también otro de los temas de comentario. Ahí queda, ¿no? Brutal. Brutal. Es bastante curioso. Bueno. Me parece brutal. ¿Qué es? ¿El pago de los servicios prestados? Venga, seguimos, que tenemos un montón de temas. Es un préstamo, amigo. No entiendo esa acusación infundada de un televidente diciendo que Castañeda se sabe que usted es de derechas. ¿Tú consideras que yo soy de derechas? No, que va, de extrema derecha. No. Félix. No, yo creo que... Tachi. De extrema derecha. Yo creo que... Y me gusta que seas de extrema derecha, me encanta. O sea, yo soy de extrema derecha. Sí. Eres liberal, ¿no? Chico. Gracias, Tachi. Menos mal que todavía hay gente, hay progres. Ay, perdón. Honrados y honestos. Soy muy malo, soy muy chungo, muy mezquino. Perdone, Gonzalo. Por cierto, ¿qué opinas, Tachi, de las manifestaciones que hizo Pablo Iglesias, sabiéndose ya diputado en el Congreso, de ocupar y no alquilar, de utilizar cócteles Molotov contra la Guardia Civil, que es un cuerpo de la burguesía, y de la burguesía asquerosa que supone el Congreso de los Diputados? Esa conversación que se ha filtrado en estas últimas 24 horas. ¿No te has enterado? No. Compañero Ricardo, ¿podemos esa...? Yo no sigo a la gente de Podemos, ¿eh? Ese vídeo que te pasé esta mañana, ¿podríamos reproducirlo a lo largo del programa? Que me daría gusto ponerlo y preguntarle a estos señores que se sientan a mi izquierda y a mi derecha geográfica por esa filtración. Tú la conoces, ¿no, Félix? No. Ah, tampoco la conoces. No, yo no la conocía. ¿No te interesa? Pues sí, a los españoles se va a interesarle. Por cierto, me cuentan, ojo a esta información, que Pablo Iglesias es de Ciudadanos, es de Tacoronte, de Charco el Pino, debe tener raíces. Ciudadanos tiene pinta de Pablo García. Mejor hablar de Meripita, tiene más interés. Ciudadanos, que Pablo Iglesias, Ciudadanos, hombre. En Canarias y en los municipios en los que se están haciendo encuestas está arrasando. Arrasando significa, por ejemplo, que en Santa Cruz podría subir hasta 2 concejales, que La Laguna podría subir... En Santa Cruz, si tienen 2 concejales, les da para pagar la deuda de Rosales. Con el dinero que le dan, con más concejales, pueden reunir dinero para pagar. Para lo que debe. Este es un mensaje para doña Alice, la presidenta de la Torre 1 de la comunidad. Paga lo que debe. Le mandamos Que hay unas personas que le deben 70.000 euros, que son agricultores, y paga lo que debe. Entonces, si
Yo le pido a Luis Rivera, ya que estamos hablando de Podemos, y a Irene, Arrimadas, y a la... ¿cómo se llama la chica esa? Begoña, ¿no? Begoña Villacastín. Villacastín es la periodista, la del sexo y la transición. Nunca mejor dicho, lo del sexo y transición. Arráncate. Que le despido a todos estos líderes que le digan al señor Rosales que cumpla sus deberes como ciudadano y pague sus deudas. ¿Quién es el señor Rosales? Enrique Rosales. Enrique Bronx. Portavoz de... No, portavoz municipal de Ciudadanos de Santa Cruz. Eso puede ser una buena promesa electoral. Sí, claro, dice, por favor, vóteme para pagar la deuda a los de Areco. ¿Lo tienes, Ricky? ¿Sí? Bueno. Bueno, pues no, pero de verdad, no se sientan aludidos, coño. No. Voy a poner solo una. Tú puedes poner lo que quieras, pero audio que lo vas a escuchar tú y lo comentarás todo tú. El mundo. No, lo comenta. ¿En que qué es mundo? Brutal. En el mundo. En el mundo, porque sí, sí, es un de una antidemocracia total y absoluta, pero, y que, bueno, desvela un poco. ¿Pero de cuándo es esa grabación? ¿De ahora? No, la grabación sale ahora. Pero es una grabación que se tomó justo antes de que Pablo Iglesias ocupase su escaño como diputado. Pero la grabación tiene una relevancia total y absoluta. Sí, es decir, que una persona diga no hay que alquilar, hay que ocupar, un demócrata convencido como el señor Pablo Iglesias, pues es noticia. Claro. Que un señor como este diga, ustedes saben hacer cócteles Molotov, de esos que incendian y de esos que explotan, pues eso es lo que hay que utilizar contra la Guardia Civil y no ir a los juzgados. Hombre, yo creo que eso es noticia. Creo que es muy grave. Pero insisto, en cuanto mi compañero la tenga, ponemos un poquito nada más para ver ustedes qué opinan. Miren, un tema importante que no sale en ningún otro sitio, que estamos ocupándonos de él. Esta mañana hablaba con Tachi. En esta casa, sorpresivamente, nadie más. Contra, hay algunos que se vienen arriba con casos que no existen y cosas que no son. Y se erigen en la voz del pueblo, y después resulta que un tema de verdad de una empresa que ha despedido injustificadamente a cientos de trabajadores, que sus propietarios están se les está pidiendo más de 10 años de cárcel a cada uno de ellos, que tienen y acumulan millones de euros de deuda a empresarios canarios que han arruinado empresas. De estos no habla nadie. Curiosamente, esa empresa es la propietaria de Hipertrébol, de Altesa, de Supertrébol, y debe ser que las perritas que ponen en publicidad, pues, tapan las boquitas de la gente. Bueno, afortunadamente, hasta que no me digan lo contrario, mi director y mi presidente me dejan hablar de ese tema, y yo voy a aprovechar hasta que me dejen, ¿no? Y a propósito de este asunto, nos hemos entrado, la información que dimos la semana pasada de Comercial Jesumán, recuerden ustedes, supermercados Cerca, en la provincia de Las Palmas, abren una cadena, esta familia, que es una de las 10 empresas más poderosas de Canarias, de las que más facturan en Canarias, abren unos supermercados en Las Palmas, no les van bien y no pagan lo que deben a sus proveedores. Y dejan un muerto importante de unos cuantos millones de euros y arruinan a unas cuantas familias. Esto se denuncia y se establece una relación. Y como es lógico, se dice, oiga, si usted tiene una empresa que está relacionada con esta empresa y esta es multimillonaria y esta no tiene para pagar, pues tendrá que pagar esta, porque es lo mismo. Bueno, pues en eso están ahora, además acusados de estafa y sentados en el banquillo con decenas de años de cárcel, insisto, por estafa. A esto hay que sumar una información que dábamos esta mañana y que desvelábamos en primicia, porque además nadie se está ocupando de este tema. Otros se dedican a dar noticias falsas de sucesos, no sé si interesadamente o a dictado de otros, pero noticias falsas. Vergüenza les debería dar a algunos no mandarse a mudar para su casa. Esta mañana hemos desvelado que no solo no han negado este asunto, no solo no lo han escondido, sino que en Hacienda, cuando Hacienda le reclama los impuestos a Comercial Jesumán de esa empresa que dejó los muertos, ni se oponen ni lo niegan, lo pagan, asumen los tipos impositivos y el vínculo entre una empresa y otra. Lo hacen en el ámbito fiscal, en el ámbito de la agencia tributaria, pero no lo hacen en el ámbito privado. Es decir, Hacienda, como acojona, le pagamos, pero al pobre diablo que les vendió fruta, verdura, lo que sea, a ese no le pagamos. Y han dejado un muerto de tamañas proporciones que se va a dirimir por lo penal en Las Palmas. Pero después viene otro aquí, a Arona, de la misma empresa, repito, Comercial Jesumán, que es un todopoderoso, una de las empresas con más facturación y de las 10 empresas más importantes de Canarias. Es inexplicable que con la facturación que tienen no paguen esos 3 o 4 millones de euros por un lado y otros 3 o 4 por otro. En principio creo que recordar que son hasta 9 millones de euros lo que deben. Bueno. Es increíble que no paguen esos 1.500 millones de las antiguas pesetas
porque les haya ido mal con los supermercados cerca en Las Palmas. Chico, pues qué culpa tiene la gente que te ha servido la mercancía. Eso, Gonzalo, porque la digamos, Hacienda es implacable a la hora de aplicarte cualquier tipo de reclamación que te formule. La habrán liquidado para tener además atenuantes que exponer más adelante, y sabiendo que la legislación que tenemos es tan compleja y es tan débil que no puede hacer nada ante ingenierías de esta magnitud. O sea, un montaje de este tipo no se hace en una mini empresa, se hace en un grupo de esta manera. Lo que la mano derecha no sabe. Además, un entramado del carajo. Claro, es decir, claro. Una empresa arriba, otra abajo, otra que factura por aquí, otra que factura por allá. Esta le sirve a esta, la otra coge los beneficios de este, esta le ingresa a la otra, de locos. Claro. Y en Las Palmas es cerca y aquí es Puchita. ¿Se acuerdan ustedes de Puchita? Sí. De aquellos supermercados que daban un asco terrible. ¿Se acuerdan? Que tal vez decías, ¿esto qué mierda es? Bueno, sí, pues eso también dejaron muerto. Y en Arona se va a dirimir también cuando vengan de lo de Las Palmas, si es que vienen algunos. Lo tienen complicado, son los que tienen que cobrar. Eso es verdad que lo tienen complicado. Claro. Y ojo, como digo siempre, no tendría que justificarme. No conozco de nada a esta familia. Conozco a una persona de esa familia y le tengo mucho aprecio. Y a mí me ha demostrado siempre ser un caballero. Una persona de esa familia. No conozco a nadie más. Estoy haciendo mi trabajo como profesional. Lo digo para esos directivos y esos empresarios que tiran de teléfono rápido y se ponen muy nerviosos. Félix. ¿De lo de esto de Jesús Mago? Sí, claro, si quieres. ¿No ibas a poner el vídeo de Podemos? No es un vídeo, es un audio. Lo tenemos. No es un vídeo, es un audio. Un audio, vale. Bueno, quiero decir... No, mis ganas, ojalá. No, si no, no estaría aquí. O pongo Altesa aquí, no. Este espacio patrocinado por Altesa. No. Vamos a ver. A mí lo que me... estamos hartos de hablar de los buenos empresarios que hay en esta tierra. Que son empresarios yayi, que ayudan a la gente, que dan puestos de trabajo, que necesitan el apoyo de las instituciones públicas. Y vemos prácticas absolutamente indignantes, deleznables, de empresarios de aquí, que además usan eso de aquí para atraer clientela, en estos casos de campañas de estos supermercados, potenciando la calidad de los mismos. Y están estos señores dedicados al más puro ladroneo y absoluta impunidad. Y es terrible ver cómo se crean estructuras no empresariales, no solo no para ayudar a los ciudadanos, ni para crear empleo, ni para generar riqueza, sino para defraudar, dar tranques, ¿no? Y claro, yo me gustaría indicar que es el mismo estilo de Enrique Rosales, el mismo tranque, ¿no? O sea, una escala millonaria con mucho dinero, pero también tenemos un político que está en Santa Cruz, que se sienta en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz, con toda la cara del mundo se sienta, señor, todos los viernes en el pleno, a decir que el grupo gobierno es esto, el grupo gobierno, a decir lo que le interesa, pero no molestar mucho al grupo gobierno, porque gracias al grupo gobierno está donde está, y cobrando para estar viviendo bien, no para pagar lo que debe a estos agricultores. Y estos 70.000 euros, y gracias por el comentario. De Tachi, lo que pasa es que me acaban de mandar ahora un enlace. ¿De Tachi? De Tachi hablando en el programa. Ah, bueno, qué bien. Te están siguiendo, ten cuidado. Te están siguiendo la pista, compadre. Bueno, alguien puede subir un poco el aire, macho, porque me estoy aquí asando de calor. Al final lo que tenemos es esa estructura empresarial. Claro. Que ya dijimos que tenía una deriva en el caso de las Teresitas y tenía relación con Mauricio Hayek. Imagínate que están hablando de que quiere presentarse en el Colegio de Abogados. Es una cosa absolutamente impresionante. Bueno, o la hija o algún familiar quiere presentarse en el Colegio de Abogados. Pero bueno, en la próxima elección. Sí. Pero me parece muy fuerte. Y yo creo que tienes razón en eso de que hay medios de comunicación, pero los medios de comunicación tienen su propia política y su propia forma de ser. Pues les importa, a uno les importa una cosa, a otro les importa otra, pero bueno, cada uno cumple su función. Estaba apagado, ¿no? Estaba apagado. No eran cosas mías. Bueno, te veo tenso. Que tiene la frente sudando, coño. Bien, yo no, yo estoy bien. Otros días bajo la lluvia. Exactamente. Pablo Iglesias, antes de ocupar su cargo como diputado en el Congreso. Escuchen lo demócrata que es este señor. La presentación no implica ningún compromiso, que el tuyo es un parlamento burgués de mierda que representa no los intereses de clase, como Pablo, decía Engels, el Estado. Esto es un ultraje porque el realizador también es políticamente dominante. Ponemos el vídeo primero que de Antona, por favor. ¿Tenemos el vídeo de Antona o tampoco, señores? ¿Sí o no? Bueno, pues enseguida lo tendremos. Maravilloso. Vamos con calma, ¿lo tenemos? ¿Sí? ¿El vídeo de hacer Antona? ¿Sí? Pues venga, dispáralo. Dale al play. Tengo la suerte de charlar un rato con una persona que es de vínculos compartidos. Por una parte, unido a Canarias, y por otra parte, unido al País Vasco. Actualmente presidente del Partido Popular en Canarias,
portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular en el Parlamento Canario y al mismo tiempo presidente del partido. Bienvenido, Asier. Muchísimas gracias, bien hallado. Para comenzar esta entrevista me gustaría preguntarte sobre tus inicios políticos. Actualmente la política entre los jóvenes no es algo que se pueda decir excesivamente popular y me gustaría saber qué fue ese motivo que te empujó a entrar en política. Pues mire, yo empecé en Nuevas Generaciones y empecé en las Nuevas Generaciones del País Vasco porque yo, aunque soy de La Palma, me fui a estudiar al País Vasco y me afilié dos días después del asesinato de Gregorio Ordóñez. Dámelo ya. A ver, antes de que digas nada, Félix Rojas. Los vascos, igual que lo de Podemos, son de donde quieran nacer, ¿vale? El vasco nace donde quiere, por eso es vasco, hostias, Pachi. Y si quiere nacer en La Palma, pues nace en La Palma. No, ahora me va a dar una clase de genética tú también. Los vascos. Pero bueno, los me parece mentira. Ahora parece un doctor de genética y molecular. Racial. No, molecular. Ahí no. Solamente molecular. Estamos diciendo una entrevista. De la Universidad de Chío. Una entrevista. No, bueno, pues. Con todo respeto al mundo, parece el doctor Krawi cuando hablaba de los ¿cómo se llama? De los genes vascongados. Exacto. De los genes canarios y garaldea y todo eso, ¿no? Esa va a mujer. A ver, explícanos la historia. Quiero decir, hay un vídeo donde el señor, así no miente. Miente. ¿Pero por qué? Dice que soy de La Palma y no es de La Palma. Él nació en Bilbao. Pero ha dicho. Pero él ha dicho o ha explicado. Déjalo. Póngale Podemos, por favor, porque el señor no entra en razones. Pero él es buscarte un poquito la lengua. No, pero es que Cari. Cari, soy de La Palma, por favor, déjame terminar, soy de La Palma, pero... A ver, la historia es que Antón, al parecer, nació en el País Vasco. Bilbao. En Bilbao. Ya saben ustedes el chiste de que los de Bilbao nacen donde le da la gana. Sí, bueno. Pero, a ver, parece una tontería y el artículo de la provincia se está justificando cuando lo sacan, ¿no? Pero es que si una persona miente sobre su nacimiento, el origen de su nacimiento. ¿Sobre qué no mentirá? Sobre qué no mentirá, es lo único que estoy diciendo, el currículum. ¿Cómo no veo? Ahora, soy de La Palma, nací en La Palma y ahora nací en Bilbao, pero estuve aquí. A ver, nadie puede discutir efectivamente que tú ames La Palma, que hayas vivido allí, que te hayan traído chiquitito. Pero ¿por qué tienes que mentir? ¿Por qué tienes que ocultar? ¿Qué más da? Si es que la gente te vota. ¿Por qué eres argentino cuando hablas? Será porque yo soy argentino, pero estoy camuflado. Pero si vos camuflado. Sos de aquí, coite. Estoy camuflado como tinerfeño. Entonces yo digo que soy tinerfeño, no como tinerfeño, pero en realidad soy de Buenos Aires. Y entonces ese es el problema que tengo, para no ser un colifata. ¿Y tenés un título o no tenés título? No tengo título, argentino, los títulos no lo tenemos, no lo dan. Y no es tan problemático no tener título, tener aquí título pasó, Argentina. Aquí pasa lo mismo. El único título que sirve Argentina es de psicoanalista, y ya está. Y eso es lo que le hace falta a Antona. Son máster de psicoanálisis. Brutalmente. Lo que le falta a Antona es ir al psicoanalista y que se arregle ese problema grave de disfunción. O que si bueno, psicoanalista ahí no arregla todo lo demás. Exactamente. Pero bueno, lo que quiero decir es que... por eso tiene que dimitir. Te lo dijimos hace dos semanas. Bueno, dijeron ustedes. Insistente. Por esas chorradas... Pues sí, tiene que dimitir. Por esas chorradas un tío tiene que dimitir. Pues sí. No dimite los que roban... No dimiten los que maman, no dimiten los... Si dimite a alguien alguna vez, ¿no? A ver, cuando Antona llegue... Ahí va a tener que dimitir por decirse una tabla piadosa, decir dónde vive. Él puede sentirse palmero, él no ha dicho, yo nací en La Palma. Él dice, yo que soy palmero. Él es palmero, ¿de dónde va a ser? ¿De Bilbao? Sí. Ay, muchacho, de La Palma. Toda la vida ahí hablando, ¿qué pasa? Ay, un colollado. Y ahora va a ser de Bilbao. Creo que ¿De dónde es más Asier? ¿De La Palma o de Bilbao, coño? Creo que de La Palma. Creo que está preparando también, una rueda de prensa para demostrar que uno de los enanos del baile de La Palma. Lo va a demostrarlo con pruebas y tal. ¿Que él lo bailó de chiquito? No, que él es un enano de La Palma y que sale todos los años, cada cinco años, en las fiestas lustrales y que más palmero que tal, porque es un enano. ¿Pero a ti te ha hecho algo? Es un enano de La Palma. ¿A ti te ha hecho algo? Como Enrique Bronx. No me ha hecho nada, pero yo estoy simplemente diciendo... No, a mí me consta que si eres un tío serio, o sea, un tío... Pero te estoy diciendo estoy defendiendo que va a demostrar científicamente... Un tío serio que ha dicho que tenía un título que luego no tenía y que ha nacido en un sitio donde no ha nacido. Pero te voy a decir, si lo ayudo... Él no dijo nací en La Palma, dice soy palmero. Aunque soy de La Palma. No, soy de La Palma. Vale. Yo solamente digo que lo voy a ayudar porque se ha demostrado científicamente que es un enano de La Palma, de lo que sale cada cinco años. Y eso le va a salvar de lo que está pasando. Y es más... Cuando Antona vaya a hablar... ¿Con el pedigrí y todo? Con pedigrí y todo, y va a demostrar lo que siempre ha sido... El grillo es mi triste historia favorita.
Asier Chomín Antona, levantador de piedra, chicos. Muy bien, bueno, escúchame. Solamente digo, cuando Asier Antona vaya a ser sea candidato, además vive en Las Palmas, ¿eh? No vive, sí. Félix, enseña tu máster en periodismo del sur. No lo tengo, no tengo ningún máster. No tengo máster, ni tengo... Y además, tampoco. No pasé de la GB y no tengo ningún título, ni tengo nada, para que no haya... Yo tampoco, eso no... Bueno, digo, Asier Antona, cuando vaya a hacer un mitin, si es candidato de la comunidad autónoma, la presidencia de la comunidad autónoma, nadie le va a creer. No tiene ninguna credibilidad. Voy a darle a todos los palmeros una subvención. Mentira. Pero además, si se estaba hablando, que si iba, además, se estaba hablando. Voy a cambiar. Que igual se ha presentado por el PP. Pero voy por a hacer que los estudiantes le den un máster gratuito a todos. Eso mentira. Eso no se va a creer nadie. Claro. Pero bueno, ya sabemos que aquí en este país la cultura de dimitir por cualquier cosa es muy complicado. Que siempre hay una excusa, pero no, por no, porque lo posponemos y tal. La gente que dimite es una especie de una rareza en este país, como el diputado de Podemos en Galicia, que dimitió a ipso facto, una rareza. Y otros no dimiten, ni aunque no se les descubran. Es igual. Vale. Es igual. Bueno, Gonzalo, ¿lo de Podemos lo ponemos o no lo ponemos? No sé, pues están... Están en contra mía todos aquí. Aquí son todos unos progres. Entonces ponemos el segundo vídeo. O sea, para que ustedes lo entiendan, en este plato está todo lleno de progres. De rojos. Lleno todo. Entre rojos y progres, aquí. Vamos. Yo he trabajado en algún sitio con ojetas, progres, rojos. Sí, roja. Sí. Roja, pero a la que tienen claro, rojo tiene tela. Estoy jugando en contra. Ponemos el segundo vídeo entonces, que mande. Sí, a ver si de aquí al próximo programa podemos escuchar a Pablo. Bueno, el vídeo, una introducción. Estén muy atentos porque esto es sorprendente. Cuando se los explique. Vamos a verlo en su crudeza y después les explicamos qué pasa con este vídeo que vamos a poner. Oye, estoy preocupado, ¿eh? Vamos a esmerarnos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque estamos empatados ahora en las redes sociales, ¿eh? Que siempre vamos ganando por el doble. Entonces, si siempre vamos ganando por el doble al resto de competidores. Porque tenemos cinco, hoy estamos empatados. Tenemos cinco telespectadores. Hoy estamos empatados, compadre. Esto tenemos que solucionarlo. No. Félix, quítate la ropa o algo. Hazlo tú, que tú eres el que estás aquí. No, debió ser una cosa lamentable, pero tenemos que ponernos a... Bueno, pon el vídeo de... Dale cañita, Félix. Vamos, dale cañita, que esto no puede ser. Vamos a ver ese vídeo, venga, a ver. Begoña, voy a llamar a la policía local. Comercial 3 de mayo en Santa Cruz. Ni varias veces. He hablado con mi abogado. He hablado con mi abogado. Pero si sigue así, te tengo que echar fuera. He hablado con mi abogado. Te lo estoy diciendo por las buenas. Si sigue así, te tengo que echar fuera. Yo tengo aquí un contrato. Pero apaga el teléfono, eso no lo puedes hacer. Que me ha dicho mi abogado que lo haga. Que no puedes grabar a las personas. Si lo sigues así. Que están quitando de mi terraza. Sales fuera, llama a la policía. Llama, a la policía la llame yo ya. Bueno, pero no estés grabando. A la policía la llame yo ya. Sebastián, por favor, no estés grabando. ¿Estás oyendo? Como sigas grabando, tengo que ir afuera. Hombre, parece mentira. No la puedes dejar ahí. Estáis equivocados, ¿eh? Ya hemos llamado a la policía local. Y os estáis llevando mi mobiliario, me lo estáis robando, ¿eh? Yo no entiendo esto, de verdad, Begoña. Yo tampoco te entiendo, Sebastián. Yo sigo instrucciones de mi abogado, Begoña. Esto es increíble. Arenalia se lo vende. Se ha estado escuchando en todo momento, ¿verdad? Arenalia vende ese centro comercial. Bueno, un segundo. A ver, es muy importante para hacer nuestro trabajo bien saber si a Félix se le ha escuchado o no, porque se ha pegado un alegato muy importante de todo lo que está pasando y yo necesito saber si se le ha escuchado claro o no para pedirle que repita. Le digo que repita otra vez lo que ha dicho. Félix, repite por favor lo que has dicho, pues se te ha escuchado de fondo con el audio más alto.
Repite, por favor, todo lo que ha pasado, porque es muy importante que quede claro lo que estás diciendo, que era lo más importante. Por eso le he pedido a los compañeros que subieran tu micro. Venga, a ver. Bueno, pero el vídeo se vio. Se vio perfecto. Bueno, allí, a ver. En el centro comercial 3 de mayo, que ahora se llama Nibaria Center, ¿vale? Lo tenían unos empresarios canarios que se llama Arinalia, bajo la empresa Arinalia. Son empresarios de aquí, que hacen el centro 3 de mayo y que, bueno, que está al lado del Corte Inglés y que tienen su historia y su gente y su movida, ¿vale? Hay una franquicia, ¿no? Hay un señor que tiene una franquicia, una cafetería con sus mesitas y tal, ¿no? Bueno, ¿quién compra el centro comercial 3 de mayo? El señor Aswani. ¿Quién es el señor Aswani? Es un empresario del sur, hindú, que tiene la joyería Ideal, el centro comercial El Duque. Supuestamente, este señor hindú, Aswani, supuestamente, es una persona que supuestamente está en Canarias viviendo de los negocios de los canarios, el dinero de los canarios, y supuestamente es una persona que no, en ADEGE está muy bien considerado y que supuestamente es un buen empresario con buenas prácticas. Y que es una persona que trabaja supuestamente para el beneficio de los ciudadanos de este territorio. Siam Aswani, el padre de Anup Aswani. Exacto, el señor Aswani, con la empresa Atimos Canarias, que es con la que compró, adelantándose por un minuto al señor Hamid Achid para adquirir el Nibaria Center, que antes era 3 de mayo y se llama Nibaria Center, porque al señor Aswani no le gustan los canarios ni el público canario. Y quiere traer a los turistas, a gente con más poder adquisitivo, según él, porque él dice que aquí somos unos muertos de hambre. Y somos personas que no que él busca más otro poder adquisitivo y otro rollito más idóneo para sus ambiciones y sus rollos imperiales. El lícito empresarialmente. Bueno, sí. Pero estamos hablando de filosofías, ¿no? Sí, claro, claro. Vale, entonces. Eso no es lícito, lo que está haciendo ahí no es eso lícito. Eso sí que no es lícito. A ver. ¿Y esto se produce? Escúchame, entonces. Cuando se produce el cambio, Arinalia le dice al propietario de esta cafetería, que es una franquicia, dice: oye, nosotros, él tiene una serie de. Bueno, que tampoco factura. Tiene que haber una transición, ¿no? Bueno, él dice que debía un alquiler, que debía una cuenta, tenía un aval bancario y que esto le respetaban las cuotas, ¿no? Él pagaba a su manera, las iba pagando a su manera, de buen rollito. Y le dijeron, los mismos que vendían el centro comercial, le dijeron a este señor, que es protagonista de este lamentable incidente que están viendo, gracias a los compañeros, genial, porque mientras hablo se ve lo que está pasando ahí, le dice. Cuando llega el nuevo propietario, el poderoso, todopoderoso Ideal y todopoderoso joyero y todopoderoso empresario que tiene 5 empresas, todas bajo su familia, sus hijos y él, que es Amatimos Canarias, compra el centro comercial Nibaria Center. Pero parece que no le gusta. Son la misma familia que se quedaron, que compraron el edificio que está al lado de la Cámara de Comercio. Exacto. De hecho, ahí está la joyería Ideal, que está cerrada, Calicanto, no se ha abierto porque entienden que no hay público en estos momentos objetivo para que con poder adquisitivo para comprar en su edificio. Exactamente. No, porque los canales no tienen pasta y están. Lo abrieron en su momento entendiendo que había un público ruso que en su momento proliferó en la isla, como el público ruso abandonó la isla, no han abierto. Bueno, pues entonces, los nuevos propietarios bajo cuya férula trabaja esta señora... Querían subirle la renta a este hombre, ¿no? No, escúchame. Le han dicho, oye, querían que se fuera. Lo querían echar, sin respetar sus derechos, ¿vale? O sea, le molestaba el que ellos compraron. Le molestaban, querían... Compraron el centro comercial y esas concesiones estaban molestando y empieza el acoso, ¿vale? Él va al juzgado, pues le ejecutan el aval y ha pagado la deuda. Y el juzgado lo que hace, Gonzalo... El juzgado que hace, a ver si la señorita se entera y el propietario de Ideal, el tío Chachi este que vive en el sur a todo lujo y que... Pero oye, no es malo que viva todo lujo. No, pero cuéntame que tiene un hábito en el sur bastante chungo, que no, esto no es una cosa normal, que esto lo hace siempre, este tipo de prácticas, que no son prácticas empresas, son prácticas mafiosas, presuntamente mafiosas, de coacción. Entonces, en este centro comercial, al final... La sentencia le da razón al afectado, a don Sebastián, que es el dueño de este bar, de esta cafetería, que tenía 5 empleados, solo tiene 2, que antes facturaba un dinero, factura 200 euros nada más, gracias a este gran empresario que viene en el sur de Tenerife, que ha desembarcado en el sur, en Tenerife, en Santa Cruz, gran empresario, ¿y qué hace? Así por la cara, en plan dictador, una mañana, primero intentaron los chicos de mantenimiento quitarle las mesas y las sillas, que son suyas, que ha pagado, que cuestan 12.000 euros. Al final, tiene que bajar la gerente, que es de aquí, parece ser, pero no parece de aquí, porque ese estilo no es de aquí. Y si ese estilo es canario, que venga y lo vea.
y se llevan por la cara, sin ningún papel, ni de la empresa, ni del juzgado. ¿Pero se lleva ese material? Sí, se lo han llevado. Se han llevado. Yo pensé que lo habían amontonado. No, 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 se lo llevaron sin orden del juzgado, sin orden de la empresa, sin un papel, al estilo Bonnie and Clyde. Ahí está Bonnie. Clyde está ahí de disfrazado segurita, con perdón, esto es una figura metafórica. Caramba. Y en el más puro estilo gángster, ves, se están llevando las cosas y la gente se queda impresionada. Yo es que cuando vi el vídeo digo, no me lo puedo creer, en pleno Santa Cruz. Y apareció la policía. La policía no, local dice que ellos no son jueces. Claro. No son jueces. ¿Cómo que no son jueces? La policía es un agente de autoridad. ¿Cómo puedes permitir, si te llaman, que hagan ese atropello a unos ciudadanos, que le quiten 12.000 euros en material? Y tú digas, no, yo no intervengo porque no soy juez. Por favor, qué falta de respeto. Y le vale cagar. ¿Para qué tenemos policías de esta manera? Policías locales que se hacen los long y que no hay problema. ¿Qué pasa? ¿Que le regalan a todos un anillo, a todos esto? ¿Qué es? Esta pasividad y esta destrucción. ¿Eh? Y eso ha pasado hace unos meses aquí en pleno corazón de Santa Cruz. Aquí no hay ningún problema. Aquí no hay ningún problema. Yo digo, que le quiten la silla y la mesa al nota para que se vaya y que reclame al mar. Por favor. Yo voy a decir una cosa. Por favor, tengo la sentencia. Conozco. Tengo la denuncia de la Policía Nacional. Está el testimonio del vídeo. Me parece, de verdad, que no se puede tolerar. Conozco muy. Y no se puede tolerar. Y pido, por favor, al super. ¿Cómo era? Aswani. Al super Aswani, gran empresario que ha comprado el Gran Sur. Que ha comprado la deuda, que ha comprado el edificio de eso. Lo ha comprado legalmente. Legalmente, claro. Pero eso no es legal. Y paga sus impuestos. Eso es legal. Y crea más de 200 puestos de trabajo. Pero eso es legal lo que acaba. Es más, ¿me dejas hablar? Sí, ¿puedo expresar mi opinión? Sí, tu opinión. Sí. Yo conozco de poco a esta familia, la familia Aswani. A su padre no lo conozco, a su hijo sí, a Anup. Me consta que es un caballero, que es un tipo serio, que es un tipo formal, un buen pagador, un negociante, como todo el mundo, y está en su derecho de serlo, ¿no? Y voy a decir esto con todo el cuidado del mundo, porque siempre están las sensibilidades, siempre está la bromita fácil de quien suelta el chascarrillo, pretende incendiar el patio con, comentarios que uno pueda tener a propósito de estas imágenes y de lo que le remueva a uno por dentro. Yo le recomendaría a este empresario, que le ha ido muy bien en la vida, que le ha ido muy bien en esta tierra, porque se ha arriesgado, porque ha tenido olfato, porque ha invertido en los sitios en donde debía invertir, que por lo menos cuando llega a la capital, cuando llega a Santa Cruz, en donde abunda más el empresario canario, el empresario tinerfeño, el empresario de aquí, el que nació aquí, pues por lo menos intente adaptarse a las formas y a los modos que tenemos en esta tierra y en esta capital. El sur no deja de ser una jungla, y lo sabemos todos, y hay unas formas y unos métodos, pero no todo tiene que ser igual. Y yo les pido, por favor, a estos señores, que antes de hacer este tipo de cosas se paren a pensar un poco. Yo sé que es difícil, que no han hecho ustedes nada ilegal en el sur, al contrario, han pagado sus impuestos, han creado puestos de trabajo, han creado riqueza, por supuesto que sí. Pero estas prácticas no. Y no quiero de verdad pecar ni de demagogo, ni de xenófobo, ni quiero que nadie me ponga ninguna etiqueta, por eso estoy siendo muy cuidadoso, porque me pide el cuerpo decir otra cosa y de otra manera. Pero yo creo que esta tierra le ha dado muchísimo. Canarias y Tenerife le ha dado muchísimo a la comunidad hindú. Muchísimo. Es verdad que han trabajado muchas horas, que estuvieron dispuestos a hacer un trabajo que no estábamos dispuestos a hacer los canarios, por supuesto que sí. Pero creo que ha sido como mínimo recíproco. Y que esta tierra y los canarios le hemos dado mucho a esta gente. Que conviven en paz y armonía, en seguridad jurídica, en seguridad policial y en todo tipo de seguridad como no lo harían en su país. Les pido, por favor, por lo menos que recapaciten y reconsideren estas formas de ir por la vida, al menos en Santa Cruz de Tenerife.
en esta capital del archipiélago canario, en donde vivimos la mayor parte canarios, tinerfeños, que nos hemos portado muy bien con todos ustedes, que les hemos acogido durante tantas décadas con los brazos abiertos, que hemos convivido en paz y armonía, que teniendo otras religiones les hemos dejado matricular a sus hijos en colegios religiosos. Yo me crié con muchísimos hindúes. Yo estudié en la Salle de San Ildefonso. Bajo un crucifijo, mis compañeros llevaban anillos con sus dioses. Y nunca pasó nada. Iba a sus casas a comer, a merendar, y ellos venían a la mía. Pero estas conductas no ayudan en nada a la convivencia. No. Hombre, no puede ser que actuemos como, en fin, terratenientes, poniendo el yugo a un empresario local, porque compran ustedes un centro comercial que no va bien a precio de ganga al grupo Arinalia. Y como no les viene bien ahora la cafetería que hay abajo, lo puteamos al tío, para que se vaya. No, estas no son las formas, ¿eh? Nosotros no hemos sido así con ustedes nunca. Y estas cosas no ayudan a la convivencia. Y repito, lo digo con todo el cuidado del mundo, con todo el cariño y sin caer en la demagogia. Pero hay que ser honestos en todos los aspectos y en toda la verdad. Ustedes han trabajado mucho, han ayudado en el enriquecimiento de esta tierra, le echaba las horas que no le echaba a los comerciantes canarios, pero nosotros hemos sido muy bondadosos, muy cariñosos en el acogimiento, en el recibimiento, en la convivencia. Les pido, por favor, que de igual manera haya cierta reciprocidad y siga habiéndola durante muchos años. Porque esto no ayuda a la convivencia. Que venga un señor del sur, hindú, como si es chino o de Chiquitistán, a la capital, con estos modos, con estas formas, no ayuda a la convivencia. Esto es Canarias. Una tierra de los canarios que abren sus brazos a todo el mundo, a los habitantes del mundo, a todos aquellos que vienen a aportar, a sumar, a convivir. Pero no, la patita encima no. La patita encima de nadie. Y menos a gente que es de la tierra que les ha permitido a ustedes vivir como jamás en la vida hubiesen pensado vivir en la India. Repito, con todo respeto. Con todo el respeto que merece, en este caso, un empresario que conozco de dos veces nada más, que es Anuba Juani, que sé que es un caballero, que es un buen pagador, que es un tío cumplidor, que sus acuerdos siempre los cumple, pero hombre, estas formas no, pero ¿qué es esto, hombre? Llevándosele las mesas a un empresario, un señor que está ahí currando, llevándole el mobiliario, pero ¿estamos locos o qué? No. Estas no son las formas, hombre. No, sé si quieres decir algo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el criterio que ustedes dos han expuesto. Félix, en la narración de los hechos, tú, en esta reflexión que me parece además muy interesante porque es muy conciliadora también, Gonzalo, ¿sabes? Porque no iría por el camino que va precisamente el acto que han tenido en esa mañana asiaga que han tenido, ¿no? Procedo, compañeros, a leer la denuncia de la policía ante la Policía Nacional, Gonzalo. Ante la comisaría de 3 de mayo, las diligencias 3835-2018. Que a la hora referida lo cita la gerente de los propietarios de dicho centro comercial, la llamada BD, a la cual le manifiesta exactamente: tengo órdenes de que o te vas o te jodo la vida y el negocio. Vamos a lograr que cierre. Muy duro, chico, ¿no? Escucha, que el dicente manifiesta que de aproximadamente un año y medio, viendo siendo extorsionado, casado y sufriendo presión por parte de los propietarios de dicho centro comercial para que deje el negocio que tiene en el mismo, haciendo cosas como presionar a los camareros, hablando mal del denunciante y diciéndoles que el denunciante no les va a pagar, así como demandando al mismo en dos ocasiones por ordenar un desahucio, el cual ha sido desestimado en dos ocasiones por el juzgado de primera instancia número 6 de Santa Cruz de Tenerife, además de constar en dicho juzgado en la sentencia que el denunciante no tiene ninguna deuda con la parte demandante. Entonces, escúchame, que estos señores, no contentos con la sentencia y con la negativa del dicente a mandar su negocio, han seguido haciendo la vida imposible y todo esto la clientela ha bajado notablemente. De todas formas, eso es una declaración de parte. Sí, sí, claro. Él está diciendo que tiene deuda. Pero bueno, que aunque tenga deuda, pero que ha visto, no, ha visto el vídeo. Que sí, que es que aunque tenga deuda, las formas no son llevarse las mesas y las sillas. Un mobiliario que no es suyo, hombre, estamos locos. Que además hace constar que sin orden judicial en la mañana del día del presente,
La gerente referida, acompañada de personas que el disidente no conoce, se lleva 52 sillas y 13 mesas, Gonzalo. Tremendo. Valoradas por encima de 12.000 euros, propiedad del denunciante, impidiendo, por tanto, que este pueda desarrollar el servicio de su cafetería, además de gritarle e insultarle entre los clientes y a todas las personas que se encontraban en el lugar. No, no, esto es tremendo. Intolerable, por mucho que me digan a mí. Donde quiera que lo mires, eso no está. No puede ser. No puede ser, Gonzalo. No puede ser, no tiene ninguna justificación. No, no tiene ninguna justificación. Ninguna. Parece. No, es que estos vienen del sur, el sur es el lejano oeste. No, pero bueno. Ahí solo faltan tiros, también pero, los hay. Pero claro. Pero hombre, Santa Cruz es otra cosa, por eso le estoy diciendo. Creo que he sido muy amable. Mucho, con mucho. Todo lo amable que he podido ser, que por favor, los modos en Santa Cruz son otros. Se los pido por favor. Los modos. En la capital, donde somos la mayoría tinerfeños, somos canarios, son otros. Por favor, vamos a intentar. Pero Gonzalo, la ley tiene que ser igual para todos, ¿eh? Y esto ocurre en Santa Cruz, ocurre pero escucha en un momento, la policía. Hay que ir a ver, este tipo Gonzalo de. Gonzalo y, ¿no? Yo soy el tío, no me llevan las sillas, la ambulancia viene ese día. La policía llega y ve esto y no hace nada, ni pregunta. Después les hacemos una fiesta con todos los. No pregunta a la señora y deme el título de esa silla, esas mesas. Que, bueno, y le ordena que las devuelva y la silla y la mesa no está. Va yendo todos los días y hasta aquello vacío, una cosa, una tristeza. Ves esa cafetería. O sea, el negocio sigue abierto aún, pero no, no tiene el. No tiene la silla, solo tiene. Le dejaron cuatro mesas y 8 sillas. 4 mesas cochinas y 8 sillas. Señor Félix, si usted se resulta que se equivocaron en la noticia, ¿le invitaría de ser periodista? Como le ha pedido al señor Antona, añado yo. Depende de qué noticia, ¿no? Si es un suelto, ¿no? Un breve sí, pero si es una noticia muy importante que afecta. Al cuatro columnas. Y decir que es el País Vasco y de La Palma, que es un titular. De no, montada, escúchame, ¿no? Escúchame. Es abierto periódico, ¿eh? Sí, a ver, vamos a ver. Te lo pregunto al televidente. A ver, ¿los periodistas nos equivocamos? Pues todos los días. ¿Han dimitido? ¿Todos los periodistas? Ninguno. ¿Entonces? Pues ¿tenemos que dimitir? Te estoy diciendo, ¿y cómo se lo pides a un político? Pero a ver, yo periodista me presento a las elecciones. No, pero te presentas ante el pueblo todos los días. ¿Y por eso no puedo decir que miente Antona? Pero los periodistas, sí, vamos a ver, pero pide su dimisión. Los periodistas no dimitimos porque ya hay políticos que llaman a los responsables de los medios. Pero eso me parece una cosa de algunos que son periodistas. Sí, sí, que me parece demoníaco lo que están diciendo. Me parece demoníaco. No, o sea, tampoco. Eso es una cámara. Yo pensé que era la cabeza de Antona, pero perdón. La silla Antona, con perdón. Que es un enano de La Palma, pues se parece un poco. Mira, escúchame. Con presuntamente enano de La Palma, con perdón. Se me olvidó el presunto. Yo escribo una noticia equivocada o falsa, ¿no? Falsa no. Falsa solamente la escribe uno. Bueno, hay un código ontológico, ¿no? Que establece. ¿Sabes que pierdes toda la razón con las formas, no? Bueno, y haciendo esa burla de da igual, da igual. Pierdes toda la razón. Voy a dimitir, ¿puedo dimitir esta tertulia, Gonzalo? Dime y dimito, sin problema ninguno. Yo me equivoco y tal. Hay un código deontológico que si tú no existieras, habría que inventar. Sí, hay que. Te dicen ese código que si das una información falsa o te equivocas, bueno, pues al final puedes perder tu trabajo y te despiden, ¿no? No dimites, te despiden y ya está. Sí. Que, o sea, querido amigo, la figura de protección de las personas que criticamos al poder y le molesta a algunos que critiquemos al poder, claro, es que la empresa editorial con la que tú trabajas te despide. Y si no te despide, querido o querida, que está detrás de ese comentario absolutamente ridículo, pues al final tienes tu castigo. Yo soy libre, como él mismo ha dicho. Los televidentes siempre tienen la razón. Bueno, no, perdón, eso es mentira. ¡Mentira! No siempre tienen la razón. Mentira, ahora están bien informados. Se contigo. Bueno, cuando hablan bien de ti, sí. No, también es mentira, todo es mentira. Quiero decir, yo solamente digo. Yo digo que Asier Antona se ha presentado ante la opinión pública como político, como responsable del Partido Popular, y miente. ¿Vale? Un periodista que miente tiene la única opción. La empresa dice, has mentido, vete a la calle. Y ya está, no hace falta que dimita. 639-782-441. Debe dimitir. No voy a dimitir. 639-782-441. Deberías dimitir, pero un poquito nada más. ¿A dónde dimitir? Un ratito, hasta la semana que viene. Te aseguro que me encantaría dimitir y no venir hasta las 9:20 e irme a mi casa a las 11:20 y me dimito encantado. Haz lo que voy a hacer. Dimitir en diferido. Es un auténtico vividor. Exacto, un vividor absoluto, me encanta. Es más, el próximo lunes voy a decir una trola monumental. A ver. Que me tranque Gonzalo y me despida. ¿Pablo Iglesias lo tenemos? ¿Pudimos rescatarlo? Para escuchar, dice Gonzalo, el caballero sois vosotros en denunciar esto. Bueno, pues gracias. Lo tenemos, ¿sí? Pero no se puede escuchar aquí.
Dice, pues entonces Santona tendrá que despedirlo su partido, no dimitir. Muy bien, televidente, muy bien. Ahí, sí, dándole la cara a Feli. Ahí donde no huele. Puede despedir a un, muy bien, a un diputado. A ver, lo puede, lo puedes por lo menos subir para que lo... Es una tontería. Hombre. Guarda un momento, por favor. No te permito que insultes a mis televidentes. Bien. Escuchen, tienen que hacer un poco... A ver, tirano, bandera. Me acabas de... Escúchame, acabas tienes, mi que hacer, de tienes que hacer un esfuerzo. Porque no tenemos, esta, no tenemos aquí sonido. Entonces, tenemos que agudizar el oído, ¿vale? Venga. A ver, vamos a intentarlo. Pablo Iglesias. La representación no implica ningún compromiso, ¿eh? Que el tuyo es un parlamento burgués de mierda que representa los intereses de clase. Como decía Engels, el Estado es la institución que permite ser políticamente dominante a la clase económicamente dominante, y yo no pacto con vosotros, ¿eh? Yo voy allí, en todo caso, a liarla y a transmitir el espíritu de los movimientos sociales a los parlamentos. Yo voy en camiseta a las instituciones y voy allí a montar el pollo. Eso lo tengo. No gobernaremos nunca si no tenemos la mayoría absoluta para gobernar, porque no se puede pactar para gobernar. ¿Podemos tener mayoría absoluta? Por supuesto que sí. Es cuestión de tiempo. La clave del poder, además, no está en las instituciones. Aquí está en nuestras pelotas, está en la calle. Ocupamos las fábricas y además ocupamos para vivir. Ayer lo decía una compañera de La Paz, entre aplausos entusiastas. Yo sé que la mayoría de los que estáis aquí vivís de alquiler o pagáis una hipoteca. Compañeros, hay que vivir ocupando, hay que arriesgarse. La compañera de La Paz, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes? La Paz aquí, quien la llevaba, ¿no? Inma Évora. Vale, la compañera de La Paz dice, no hay que alquilar, hay que ocupar. ¿Eh? Y esto lo anima a Pablo Iglesias, ¿eh? En este audio que ha salido hoy filtrado, que se grabó en petit comité entre su grupito, y que alguien se habrá dado cuenta ya de que estos son más que disparates. Terminamos de escucharlo, venga. Esto de que este espacio para hacer la escuela esté alquilado, el año que viene hay que ocuparlo. No puede ser que entremos en esa lógica mercantil en la que te compran y te venden. Y el servicio de orden entonces no está solamente para repeler una agresión fascista, está para defenderse de la Guardia Civil cuando vengan a desalojarnos. Por supuesto, si nos pegan, no vamos a ir a un juzgado, a un cuartel de la Guardia Civil, esa institución burguesa que protege los intereses de la clase dominante. Nosotros hacemos política masculina, con cojones. Y seguimos. Hay que practicar la gimnasia revolucionaria, una cosa que llamaba García Oliverio. Supongo que muchos de vosotros sabréis perfectamente fabricar cócteles Molotov, de los que incendian y de los que explotan. Sabéis hacer barricadas, que hay que correr en dirección prohibida de la policía, y de vez en cuando aquí, en lugar de dedicaros a beber, os estaréis entrenando, porque se avecina una crisis terminal del capitalismo y tendremos que estar preparados. No hace falta más. Esto es increíble. Solo el momento que se graba. Esto es increíble. Bueno, a ver, yo creo que las palabras... Es llamativo que Ferreras no haya hecho un al rojo vivo y haya dicho... Vamos a ver, no pretendo excusar... ¿Por qué te metes con un compañero? ¿Por qué te metes con un compañero? ¿No me he metido con un compañero? Sí, te has metido con un compañero. Hay un renedo de... No. ¿Te has metido con un compañero? Oye, ¿tu amigo Ferreras o qué? No, no, a mí no, ni lo conozco. ¿Por qué no te metes con Jiménez? Pues quíreme a mí. Jiménez Los Santos. A un remedio de Jiménez Los Santos. No me meto con Jiménez Los Santos porque me parece... Es tu jefe. Me parece... Es tu jefe. Dilo, que es tu jefe, coño. Me parece que tiene muchísima más razón en lo que dice que el otro. Nada más. ¿Pero por qué haces un remedio de Ferreras? ¿Qué remedio? Solo he dicho que no he visto a Ferreras. Remedio no, remedo. ¿Qué remedo? ¿Por qué te metes con los compañeros? Escuchen ustedes, miren ustedes, soy Pablo Iglesias. Gonzalo, que por el esfuerzo que te has tomado en buscar la grabación... No, esfuerzo ninguno. Esfuerzo ninguno. Están los medios libres. A mí esto me parece una barbaridad. Están los medios libres. En La Sexta no. Esto es una barbaridad. Se diga donde se diga y en el contexto en el que se diga. Está claro, ¿no? La oportunidad no justifica el contenido de una intervención como esta, que me parece desafortunada de principio a fin. No esperaba menos de un demócrata como tú, querido. Evidentemente, ¿qué esperabas? ¿Que fuera a defender una barbaridad como esta? Sería clarísimo que no. Pero bueno, creo que es noticiable. ¿A ti no te sorprende que esto no lo hayas oído hoy en todo el día? No lo he oído. ¿No te parece lo suficientemente noticiable? Como periodista, reconóceme. No lo he visto. No es lo suficientemente noticiable, por lo menos para ponerlo y que la gente lo escuche. Y mira que he estado recorriendo varios medios digitales y tal, y no. Es llamativo. Yo lo saqué esta mañana de lo que hay diario. En la prensa, lo que no está en ningún periódico. Lo saqué esta mañana de lo que hay diario.
Bueno, no. Eso, bueno, buena referencia. No sé si buena o mala, pero la voz es la de Pablo Iglesias. No hay ningún contacto. Curiosamente sale en medio de la pelea interna que hay en Podemos, ¿no? Y alguien que lo grabó que estaba allí. Pues, bueno, que eso. Pero lo grabó porque lo dijo, no nos perdamos en eso. No. Ahora sale justamente ahora, ¿no? Cuando Vescanza. Te lo pregunto, ¿no es lo suficientemente grave decir que la Guardia Civil es una. Gravísimo. Vamos. Que los cohetes de Molotov, que no hay que alquilar, que hay que ocupar, pero para eso es hay gente en la cárcel que ha hecho menos cosas. Yo te digo una cosa, yo matizaría alguna. Bueno, han detenido una persona. ¿Cómo puedes emitir del grillo porque eres un hombre televisivo? Gracias. Uno tiene ego, encima en papel. Escúchame, hay un detenido por decir Rolón en los Tiburones. Ese Gonzalo, en el sur también vemos muchos canarios. Rolón en los Tiburones es una cosa que se dio en el País Vasco, una manifestación. Lee Félix. En el sur también vemos muchos canarios a los que nos hacen lo mismo. Gonzalo, te vemos desde ICO de los Vinos. Nos gusta tu programa, dale caña a los corruptos, tú y Félix. No, porque es ICO, después puedo decir ICO y de La Gomera. Un segundo, tienen razón los canarios. Tienen razón los canarios que me dicen que, oye, que en el sur tienen todo el derecho del mundo también a no ser vilipendiados ni abusados por ningún poder fáctico ni por ningún poder capital. Félix, no dimitas, como dice Gonzalo, habría que inventarte. De hecho, Félix lo encontramos una vez aquí entre las vigas. Yo les he contado que yo empecé a hacer televisión aquí hace 13 años y yo ya escuchaba un ruidito que con los años me di cuenta que era la voz de Félix. Él estaba aquí. O sea, yo... Pues sí, ojalá se sentara. Dice, Félix está buscando la excusa para irse al foco cobrando 60.000 euros. Ojalá, mira, ojalá, por favor. El otro foco, día... ¿Puedo contar un secreto? No. Llámeme al foco. Hay algunos que se dejan dormir, ya no viendo el foco, sino merodeándolo. Se dejan dormir del tranque, del muerto. Cosa terrible. Del muerto. Sí. Qué malo eres. Coño. El otro día colgué una foto en el Facebook, en mi Facebook, de un tipo que además creo que es muy admirable en su periodismo, un gran canario que bajó a África y hizo un trabajo... José Naranjo. Estaba haciendo una entrevista maravillosa a la 1 de la mañana, por lo menos. Nosotros llegamos a casa y me da tiempo poner el foco mientras ceno, ¿no? Y entonces había una señora detrás así. ¡Pum! Dando cabezazo. Y en una de estas la señora se quedó así. Y era José Naranjo el pobre. Haciendo una entrevista y no hubo nadie ahí que cambiara el plano y sacara a esa señora de cuadro. Y ahí se quedó. Bueno, dicho esto, ¿se dan cuenta cómo ahora Félix no me ha dicho no te metas con los compañeros? Esto sí le gusta. No. Yo no he dicho eso. Hablando de la señora, no se dan cuenta, ¿no? Bueno, dicho esto... Y el foco, que bueno, imita la Sexta, ¿no? Estaba diciendo que tiene razón, que no tienen ninguna motivación, ningún empresario, mira a ver si hemos desempatado. Abusar de nuestra amabilidad, de nuestra hospitalidad y de nuestra... nobleza, nadie tiene derecho, pero es cierto que en el sur se manejan otros tiempos, otras formas, hay mucha más agresividad, muy mal. Es una cosa, aquello es una... Bueno, por la legislación. Aquello es una barbarie, está, ¿no?, haciendo un gran recorrido para de hecho, Félix conoce aquello del sur, y tú sabes perfectamente que hay sus familias allí, pero, y como no estés en alguna de las familias, te jodiste. Ahora Santa Cruz, la Laguna está allí, Santa Cruz están corriendo más para ganar la carrera al sur, ¿no? ¿Hemos desempatado o no? Pues, sí, ya hemos desempatado. Bueno, muy bien. Perfecto. Yo lo indico que espero que recapaciten la dirección de este centro comercial y dejen ya de molestar a esta persona que está todos los días allí, el pobre, sufriendo. ¿Sigue pagando su alquiler? Hay un tema judicial, hay un problema que es importante, y con esta agresividad y estas maneras mafiosas de actuar, pues esta persona está allí, el pobre, sufriendo, con una despidiendo a tres personas que se han ido a la calle. Vuelvo a repetir, está con dos empleados, sufriendo y con miedo, porque a lo mejor un día va, si deja de ir, se queda sin silla y sin mesa, y a ver quién vende. Tengo que dar otra versión de este hecho, que me acaba de llegar a través de Facebook, ¿vale? Vale. Y por supuesto, decirle a la persona que me lo dice, que la conozco y es de total confianza para mí, que está protegida por mi parte, y no lo va a saber nadie quién es esa persona, ni siquiera mis compañeros. Dice, conozco muy bien el contrato de Jamaica en el antiguo centro comercial 3 de mayo. Ese espacio se ocupaba como mobiliario, pero no estaba en el contrato, por lo que no pertenecía al local. Por tanto, el propietario del centro tiene derecho a retirar las mesas y las sillas. ¿Tú no lo harías? Además, la franquicia no reconoce ese punto como franquiciado. De hecho, venden café Mokai. Debían a la empresa, una empresa del grupo Arienalia, y no conozco al dueño de Ideal, pero pásate a tomar café por allí
y tú también querrías sacarlo. Solo para que tengas esta info. La persona que me lo manda es de mi absoluta confianza, es un empresario que no tiene nada que ver con este asunto, neutral y muy respetable. Y solo doy esta versión, que creo que enriquece un poco enriquece la información, el, ¿vale? Exacto, enriquece. Pero ¿quieres decir algo? De justicia, que puedas analizar. Yo creo que no tiene nada que ver. Tampoco este, varía no nada, no la, nada que ver este empresario. Tampoco varía nada la versión que han dado ustedes, ¿no? Lo que dice es que, al parecer, la franquicia no reconoce a ese punto como franquiciado, a nos aclara, y que el mobiliario, al parecer, no vale. Me va a eso me va, me acaba de cabrear brutalmente, y el lunes voy a traer todos los papeles porque ya está bien ya. Muy bien. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien de justificar lo que hemos visto que es una salvajada. Ya está bien, ¿eh? Me parece justo, por justo, ¿no? O sea, sí, sí. Tú puedes llegar allí como el franquiciado no te reconoce. Y aquello. A mí me parece una salvajada lo que he visto, sinceramente. Quita la silla, me parece una salvajada. Te la llevas y ya está. Y te las mamas. Eso se arregla con un secretario judicial, se arregla como se tiene que arreglar. ¿Y dónde están los hechos que llevaron ellos al propietario? Decir, oye, mira, aquí hay un documento que dice que tú no eres franquicia y hay otro documento que dice que tú no debes ocupar estas sillas, estas mesas, te las vamos a retirar. Claro, no, este documento. Firma el documento. Que las cosas no se hacen como que te estamos notificando, la gerencia te notifica lo que está diciendo ese sabio. Ese sabio que te acaba de responder. Esa persona es un tipo. Un sabio, sí. No, es un sabio de la. Es de un empresario honesto. De sabios de Grecia. Honrado y por, bueno, para pues mí un admirado. Sabio. Pues parece ser que no es tan sabio y su versión es tan maravillosa que no sabe que hay un respeto y hay una forma y un método. Y el método es: si eso es verdad, como dice el sabio de Grecia, de las siete maravillas de Grecia y del mundo, pues que diga: mira, vamos a ver, señor, tal cual, conociendo que. No está usted franquiciado y conociendo que está ocupando de manera ilícita o de manera no legal esta silla y consultado, ¿no? Tal, según dictamina lo que sea, una autoridad, la que sea, la gerencia, el propietario, el juzgado, la policía, el Sun Corda y los siete y las siete maravillas del mundo y la enciclopedia Pasacalpe. Según la enciclopedia Pasacalpe, usted. Vamos a proceder a la retirada de esta mesa y de esta silla. El resto me da igual. No se puede hacer de esa manera y decir que te voy a joder la vida y te voy a echar de aquí. ¿Vale? Y que hay una sentencia que desestima, que la voy a tener que leer el lunes. Mejor, completa. Sí, una sentencia que se estima y dice que no hay cualquier charlatán, bueno, no se le iba. Pero da igual. Pero siendo me parece que serio, nota ese sabio que sí, crea igual, muchos puestos que de trabajo. Ve eso. Pues ahora, a partir de ahora, señores. Igual esta parte de neutral no es. No, me consta y bueno. Acabo de constatar que no conoce de nada a la familia. Da igual, da igual. No conoce de nada a la familia. A partir de ahora, señores, cualquier conflicto en esta isla, en Santa Cruz, se puede arreglar de esta manera. Yo hago lo que me sale de. Y quito las así mesas, no quito ser. Todo, me importa tal, porque tú no. Que no, si no se puede. No se puede. No está justificando, por favor. Eso sí, ahí se está justificando eso. Aquí está justificando la información. Está justificando. Creo que ha aportado cosas que no sabíamos. No, está justificando una cosa injustificada. Que debe dinero, que no. Que ¡no debe dinero! ¡Que lo ha pagado! Estás leyendo una parte, chico. No, y la sentencia del juzgado, dos sentencias desestimando el desahucio, y la jueza dice que no hay deuda. Y hay un anuncio de la Policía Nacional. ¡Hombre! Ya está bien, de tanta falta de respeto, hombre, que eso me parece muy fuerte. ¿Qué vamos a hacer? Porque diga una persona, supuestamente un gran empresario, ¿eh? O un tío maravilloso. Tenemos derecho a ver, pero que diga por qué, que justifique lo que ha pasado, si tanto sabe. Que explique el comportamiento de la gerente del centro comercial, que tanto sabe. Es que no ha entrado en eso. Solo ha dicho lo que conocía de ese punto. Pues no. De que la atención al parecer es nefasta. No lo conoce bien. De que el servicio es malo, de que café mocai. Y yo puedo poner el café colombiano y el conguito. Si es un franquiciado, no, amigo mío. No puedes poner el café. Bueno, pues entonces, pues mira, si es una mala práctica empresarial, hay modos de la gerencia estoy de corregir. Estoy de acuerdo. No así. Completamente. No. Ahí estamos los tres de acuerdo. Bueno, y creo que todos los televidentes. Ya está bien de estas historias. Joder. No, que uno saca una denuncia poniendo una persona que no tiene civismo educación. Se lleva 12.000 euros en meses de silla y ya vamos a hablar del café Mocai. Venga, hombre. Que ya está bien, joder. Sí, al parecer no son de que ellos. No, hombre. 12.000 euros que se maman en silla de mesa y me sale con el café Mocai. Vete pa'l carajo, hombre. Vete pa'l carajo. Que no se puede permitir a un hombre que ese sufrimiento que tiene ese hombre.
por el café Moncayo. Venga, vayas a cagar. Ya está bien ya, es que me cabreo, de verdad. Tachi, ¿no? ¿Algo que comentar sobre este asunto? No, para este asunto ya no, ya no. Perfecto. Yo creo que ya se ha hablado bastante. Tenemos que hablar, lógicamente, como no puede ser de otra forma, porque es también información y es noticia. Estos días, la verdad, que no ha salido nada de información y a nosotros, por supuesto, nos gusta respetar los tiempos, la justicia y las investigaciones policiales. Pero ya saben ustedes que la semana pasada fue el impacto que todavía hoy nos dura. El asesinato del empresario Carlos Machín en las inmediaciones de la Escuela Oficial de Idiomas de la Verdellada. En estos momentos hay secreto de sumario, las investigaciones policiales se están desarrollando y, sobre todo, el portavoz de la familia lo que ha pedido es respeto a las víctimas que quedan, a las personas que tienen que asumir este duro golpe y, desde luego, lo que sí llama poderosamente la atención es estas formas que no eran habituales, y digo eran porque nos encontramos con un tipo enterrado en Amarilla Golf, con un empresario quemado en el Médano, con un San Miguel, con ahora un empresario de la Laguna acribillado a tiros. Es decir, la pregunta que les hago es, ¿sigue siendo tan seguro Tenerife, Canarias como lo era antes? A veces me da la sensación de que no, Gonzalo, y no solo es que tengamos la sensación de inseguridad, sino de que aquí se están implantando una serie de prácticas. Déjame terminar, sí, sí. Porque bueno, a mí... Con el rollo de la silla estás todavía intenso, sí, arriba. Yo, déjame hacer una pequeña análisis muy breve, porque además tú este tema lo conoces mejor que yo, Félix, tú eres más experto en este tipo de situaciones. Lamentablemente. Pero a mí sí me gustaría analizarlo casi como ciudadano de a pie, si se me permite, ¿no? Porque es la reflexión que yo he tenido esta semana. Es un asunto que, como tú bien dices, Gonzalo, está bajo secreto del sumario, no ha trascendido mucho. Hoy incluso la delegada del gobierno ha dicho que la policía sigue trabajando. Lógicamente, hay que dejar trabajar, hay que dejar avanzar en esta situación. Pero yo, el día después de este hecho lamentable, por la mañana, con la frialdad ya del dato, de la realidad, ¿no? Cuando te hacen una composición del lugar, es para tener miedo y para realmente reflexionar sobre que aquí las cosas están cambiando. En un centro educativo, a una hora en la que salen alumnos de sus aulas, ¿no?, de las últimas horas de clase del día, dos sicarios, ¿no?, fríos, con una forma de actuar totalmente desconocida en esta tierra, acaban con la vida de una persona. Esto luego nos lleva a razonar sobre otros hechos, digamos, relacionados con la justicia. Es realmente para reflexionar sobre lo que está pasando aquí. Esta tierra, Gonzalo, era una tierra hace años de amabilidad, de concordia, de cierta tranquilidad, ¿no? Sin esas influencias que son del exterior. Por no voy a nombrar ningún país, porque probablemente este tipo de práctica la tengamos en medio mundo, ¿no? Pero en Canarias no lo teníamos. En Canarias no era así. O sea, esto es un tema que nos tiene a la gente bastante asustado por la forma en la que se ha desarrollado. Yo creo que hay que dejar a la policía trabajar con tranquilidad, que averigüen quién puede estar detrás de este tema y ya iremos viendo en los próximos días qué es lo que pasa, ¿no? Por cierto, déjenme decir una cosa que me estoy ya empezando a hartar. Y me está empezando a tocar un poco los pies ya. Estoy, de verdad, hoy... No se quejarán, ¿eh? Estoy educadito hoy, ¿eh? Sí, no, hoy te veo muy... Hoy estoy comedido. Comedido, ¿eh? Con el freno a mano. Yo también. No admito que digan premio Goya a Félix Rojas, porque no sé si están queriendo decir que es una interpretación o qué lo que ha hecho aquí, porque me parece que Tachi y yo, que estamos aquí y estamos viviendo la tensión, y a este me parece que le iba a dar un chuchazo aquí, que estoy sufriendo porque se me está poniendo colorado y porque se está viniendo arriba como no lo había visto nunca, que encima ustedes, a los que intento darle siempre la razón, pero oiga, ustedes tienen derecho de ver la tele, si quieren de cambiarla, si no les gusta lo que ven, pero hombre, de jugar con una persona que se está jugando la salud aquí porque está en una situación de tensión máxima, dejándose la piel, y que usted le diga que premio Goya, me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto al trabajo de Félix Rojas. Y no voy a permitir que nadie falte respeto al trabajo de mis compañeros. Sigue siendo una quedada que le digan un poco. No, es que el otro día estábamos Félix y yo de bromas con la bronca el otro día. O sea, que llegamos a casa, nuestras familias preocupadas y tal y cual, yo esperando a ver si lo llamaba para arreglarnos y toda la historia. Y después por la calle te dicen, ¡ah, vacilón! No, oye, no, tampoco tanto. No, tampoco, no, no. Tampoco tienen tanto derecho, ¿eh? No. Tienen la razón, pero hasta un punto, joder.
Y no admito que digan esto de mi compañero, porque se ha dejado la vida aquí con algo que él cree y que ha defendido vehementemente como hacen las personas de honor. Y punto. Félix, tema Baristo. Sí, tema Baristo, tema Corredor, ¿qué decir? El caso Corredor, tema todo y, este tema. Y Carlos sí. Machín, ¿no? Sí, claro. Los protagonistas de la información, ¿no? Que por cierto sale ahora, ¿no? En el juicio sí, de. Sí, ahora dentro de poquito, ¿no? Bueno, yo indicar que este suceso, bueno, esta ejecución que se ha vivido sumarísimo, ¿no? En Santa Cruz, en la laguna, en la parte trasera de la escuela de oficialismo de la Verdellada, imagínate la Verdellada, ¿no? Es la fachada del edificio, es que tú sales del edificio y es lo que te encuentras, el aparcamiento. Exactamente, el aparcamiento, ¿no? Curioso. El asunto es que yo, pulsando, bueno, el hecho en sí mismo es terrible, ¿no? Y provocó una conmoción espectacular como nunca en esta isla. Yo he preguntado y en el sur no ha habido una cosa parecida. Nunca se ha producido lo que se produjo esa noche, esa nefasta noche, que pasará a los anales de la crónica negra de Tenerife como una ejecución de una persona por parte... Pero está pasando muy a menudo, Félix. No. Este tipo de cosas, ¿no? Un tipo enterrado en amarilla vagón. No, estamos... A ver, un tipo de empresario quemado, no sé qué es. Deja terminar. La ejecución a tiros de un señor, como en las películas norteamericanas que somos todos de esa cultura, eso no ha pasado nunca en el sur de Tenerife. Nunca. Entonces. Aquel cuerpo que apareció. Estamos hablando. Otra vez. Parece que les cuesta entenderlo. Ha habido un intento de gente que le ha parecido intolerable que haya pasado eso en la laguna. Y no, señores, eso no ha pasado nunca en el sur. Lo ha consultado por mil veces con fuentes policiales y no ha habido una ejecución de esa magnitud, de ese calado. En el sur de Tenerife lo ha habido en la fachada de la escuela de idiomas de la Verdellada, muy cercano a la vida de cada uno. No es en Amarilla Golf, no es en Islas Villas, no es en Adeje, no es en las calles, no es en las Verónicas. No ha habido una ejecución de esta manera de dos personas que hayan matado a tiros a un empresario, a una persona que además tiene la connotación de ser estar implicado. Pero con ahí voy, por eso. Estar implicado en el caso Corredor. Y ahí voy, por eso digo, por eso decía antes, tema Evaristo. ¿Por qué la gente, de repente, con este asunto, lo primero que hacen es decir, caso Corredor, alguno se mete la gamba de decir que está imputado y no está imputado, no iba a declarar, no aparece nadie colombiano en Madrid? O sea, se han dicho verdaderas barbaridades. La persona que es portavoz de la familia. El portavoz de la familia es una persona del vínculo, del círculo directo de Evaristo González, se llama. Evaristo González, Evaristo García, no recuerdo la pila. Bueno, la persona que está hablando en nombre de la familia de Carlos Machín, de la persona ejecutada, es una persona de confianza del círculo de este señor. Digo yo, que la familia sabe perfectamente quién es su marido, quién es su padre, y con todo el respeto... Que pide este portavoz, pues pido el mismo respeto yo, como periodista y como comunicador, que fácil es decir y apuntar y pensar y especular, joder. No se puede. Claro. Vamos a tener un poco de cuidado con las barbaridades que se están diciendo. A ver, escúchame, el caso Corredor tiene varias piezas, ¿no? Nos quedan 5 minutos, compañero, lo lamento. Vamos un poquito 2 minutos antes, vamos a Publi y ya está, para terminar, porque tenemos un montón de cosas, venga. Se me quedó lo de La Gomera, que había gente pensando. Claro, lo siento, pero fíjate, ya, es que nos vamos. Sí, otra vez te quejas de que el programa es largo, fíjate. Termina con este asunto, que es importante. El asunto, quiero decir, que en el caso Corredor es muy complejo, hay varias piezas, y en una pieza sí está Carlos Machín, que es la última pieza, la 21. Tiene que ver con el fraseo, o sea, en otra fue suelto, pero quedaba una pendiente, quedaba una coletilla allí, y sí, estaba implicado en ese asunto. En esa parte. Bueno, pues la familia ha desmentido, ha querido desmentir, que no está en ningún... Bueno, la audiencia provincial, la fiscalía de la audiencia provincial ha dicho que sí, que está hay un caso, que hay una pieza separada, que tiene que ver con un fraude de la seguridad social, y que todavía sí seguía este señor vinculado de alguna manera. Es cierto que dicen que se intentó desvincular, pero yo solamente digo que sorprendentemente la persona que asesinan de esa manera tan fría y tan calculada y tan profesional tenía que ver con un abogado
con un despacho de abogados de que dirige en La Laguna, Baristo González, cuyo uno de sus miembros de ese despacho es el portavoz de la familia, que es el abogado Santiago, no me acuerdo del apellido, sí, Martínez, que es, trabaja junto con Evaristo González. Es un gesto de Evaristo hacia su antiguo socio. Sin embargo, hacía poco, en el 2017, Evaristo cede una sociedad suya, la cede a Carlos Machín, y Carlos Machín cesa como administrador único de Evaristo y se convierte en administrador de esa empresa de Evaristo, el señor Carlos Machín, en el 2017, el año pasado. O sea, la relación está clara. A mí no me digan que no hay relación. Había una relación, aunque él estuviera en otras historias. ¿Pero que hay una mala relación o una buena relación? No, una buena relación. No, buenísima relación. Es que ese es el tema. Que entonces, yo lo poco que conozco entonces, de aquello es una magnífica relación. Bien, de Evaristo con el caso Corredor es un buceo por parte de la Policía Nacional, porque las escuchas todas, fueron anuladas porque se hicieron de manera ilegal, según entendió. Un error en el procedimiento. La justicia, el juzgado, la jueza y la fiscalía, fueron anuladas las escuchas. Pues en ese buceo, por el mundo de la noche, pues habían determinados establecimientos, de los cuales este señor regentaba dos grandes establecimientos de la vida nocturna y noctámbula. Claro, pero se llenaron tantos disparates de los próceres, de los sucesos, que si regentaba dos par de noches, si regentaba dos negocios, haciendo daño a esos negocios que no están regentados por él hace dos años. Pero entonces, en ese caso Corredor... También tuvo el de San Agustín. Corredor, pues salen muchas cosas interesantes cosas muy interesantes y muy importantes. Y curiosamente en esas escuchas pues apareció el Fernando Clavijo, apareció el empresario y todo eso, y al final pues todo el mundo hizo mucho ruido y al final nada. Bueno, lo que quiero decir es que el hecho indudable es que ha habido una ejecución por parte de dos profesionales, personas que no sabemos el motivo, no sabemos quiénes son. Bien, y que el día mismo del día siguiente de la muerte de ese señor, de que duró 20 minutos y murió, todavía tuvo, ¿no? A pesar de que... 20 minutos agonizando con dos tiros. Exacto, uno en la cabeza y otro en el pecho, ¿no? Y el resto estaban en el coche, ¿no? Porque esperaban que subiera para que estaban en la puerta y ahí le vaciaron el cargador. Una cosa curiosa, además. El día siguiente se dijo en un medio de comunicación que habían detenido a dos personas en Madrid. ¿En Madrid? ¿En la COPE? En la SER también. Y en la SER también. Relacionados con este asunto, y que eran dos ciudadanos de Colombia, ¿vale? Y al final no tiene una cosa ni la otra. No, y hay prensa que ha dicho que se supone que son de aquí, que son de la isla. Claro, se dicen cosas que creo que no ayudan en nada. Tú, yo y Gonzalo podemos hacer una... Hay una investigación abierta, el juez inmediatamente ha tratado de hacer todo el sumario. Hay una investigación abierta que lleva el grupo de homicidio del Cuerpo Nacional de Policía. Supongo que pedirán apoyo a personas especializadas por el carácter del asesinato en este tipo de asuntos que han ocurrido en la península, vendrán aquí para asesorar para la gente que ha muerto con más experiencia. Lo único que tienen es el escenario del crimen, la persona, y están mirando el entorno. El primera persona que han pensado todos es el abogado Evaristo González, han pensado todo el mundo. Porque claro, estaba vinculado hasta hace poco con él. Pero esa es la primera hipótesis, pero a lo mejor no tiene nada que ver. Entonces, todo el mundo estará bajo sospecha. Bueno, pues por eso te digo, entonces solo queda eso. Lo que ha pasado simplemente es, de una manera terrible, se ha producido una ejecución en la vía pública, en una institución docente. Y eso dices que no haya pasado nunca. Eso es loco. Nunca. Ni siquiera en Tenerife. Ni siquiera en el sur de Tenerife. En el sur de Tenerife. Pues yo tenía esa sensación también. No. La alarma se ha generado. Se ha demostrado que parece que es muy fácil matar a alguien a tiros. Que hay empresarios del sur con las manos cortadas. O sea, que les cortaban las manos a los empresarios. Lo he escuchado yo en el... ¿Y no has visto eso? Yo todavía estoy buscando la mano. Bueno, pero una vez se apareció un señor con una... Apareció una maleta con un señor dentro, ¿no? ¿En unas jardines? ¿Dónde? ¿En el sur? Sí, es verdad. Memoria, Pero otra vez vuelvo a insistir. Ha aparecido también una aparición en el puerto de Santa Cruz. Una maleta con un tío traumatizado. Bueno, en la parte de Valle Seco. Fue en Santa Cruz, ¿no? Valle Seco, flotando, sí. ¿Empatados entonces? Recuerda a la Félix que se llevó una buena pedrada y estuvo en la UBI. También, pero eso no tiene nada que ver ahora. Otro que dice, nos tenemos que ir ya. Dice, dile a Félix que gracias por defender a ese señor y he de decirte que el café es de los mejores de la zona. El incumplimiento del contrato no justifica el uso de la fuerza. Me llama la atención que sean mujeres las que retiran el mobiliario. ¿Con eso quieren evitar que haya un enfrentamiento cuerpo a cuerpo? Bueno. Sí, es Tachi. Me pregunta por aquí. ¿Ese es Tachi? Sí, el famoso Tachi, el ilustre Tachi. ¿Eh?
Mira, de un tema que te quería plantear hoy de los tuyos, que te venían pues, al dedo. Pero lo digo el tipo titular, nada más. Mira, el Cabildo ha promovido cambiar el nombre del Museo de la Naturaleza y el Hombre, porque lo consideran sexista. Ah, ese estaba bueno, ¿eh? Ahora estaba bueno ese tema. Yo solo quiero comentar. Vamos a llamar de la naturaleza y la mujer. Yo quiero decir que hay una persona muy, muy bien informada que hizo un vídeo muy divertido sobre Ojeda antes de que lo quitaran de coordinador. Y su, ¿lo has visto el vídeo? Sí, buscando de trabajo. Exacto. Me parece que. Me está estresando. Le buscaron trabajo en el Caribe, os queda. Sí, maravilloso vídeo. Felicitar a la gente. Mal se lo pasó. ¡Ah, Vividor! Exacto. Mañana escuchamos al Vividor en la radio. ¿Tú? Sí, mañana lo entrevisto al Vividor. ¿En serio? Sí. ¿No se metió contigo? No, Ojeda no, el otro. Hay Vividores por tu tiple. Sí, pero el otro es un tío yayo. Sí, está bien. Don Víctor, Melián, es un adiós, Félix. Muy buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. Oye, es un placer. Pero el Goya tiene. Maldito contigo. El Goya tiene remuneración económica. ¿No? Tachi, espérate. Que cierre esto ya bien para darte la mano como Dios manda. Pues déjame algo, compadre. Orgullo y un placer enorme compartir. Igualmente, contigo. Señoras, señores, se quedan en programación en directo en Canal 4. No se vayan porque seguimos en directo. Y ya son, ya viene entrada la madrugada, 11 de la noche, seguimos el tirón. Así que continúen en nuestra sintonía. Nosotros mañana a las 7 de la mañana les saludamos desde aquí en la radio, en el grillo. Llamaré a Tachi para fastidiar a la mañana, a Félix para despertarlo. Mañana lo de todas las semanas, lo de todos los días. Señoras, señores, gracias como siempre por estar ahí, por su complicidad. Y por cierto, hemos acabado la noche siendo líderes, como siempre. Gracias a ustedes. Hasta la semana que viene.